de los centros turísticos a finales del 2009, en noviembre, pues uno de los planteamientos que hicimos fue fundamentalmente una política de austeridad y una política de ahorro. Y bueno, como saben todos los ciudadanos, hemos realizado una serie de actuaciones y de acciones destinadas a ahorrar, y esta es consecuencia de una de esas actuaciones políticas que han realizado nosotros en nuestra sede administrativa ahora de los centros turísticos. Adolecemos de, primero, no cumplimos con la normativa en materia de accesibilidad, como los que conocen los centros saben, en materia de seguridad también, y además pagamos 4.600 € mensuales por estar en esas instalaciones. Yo entendía, y así se lo hice saber al presidente del consorcio de Ciudad de Agua, al presidente del Cabildo, que bueno, el consorcio era propietario de este edificio, un edificio que ocupaba antiguamente Inalsa, abandonado, y por una optimización de los recursos públicos, pues entendíamos que por qué pagar 4.500 € en una sede que no reúne las condiciones y no utilizar este edificio que estaba abandonado. Llevamos todo este año cumplimentando, pues, haciendo, adaptando en primer lugar el edificio a la normativa vigente, porque no cumplía tampoco con la normativa, y una vez que ya lo hemos hecho, estamos ya finalizando la ejecución. Yo creo que en el plazo de un mes así ya todo el personal y trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo de la oficina pues ya podrán venir a trabajar a este edificio, que digo, no va a suponer un ahorro importante para los centros, pero fundamentalmente va a suponer que ahora que la accesibilidad es muy difícil para el administrado, cualquier administrado pueda acercarse aquí sin ningún